De la sección número 20 del Sindicato del Poder Judicial de la Federación. Secretario, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien usted? Bien, también muchísimas gracias por preguntar. Oye, ¿qué es lo que está sucediendo exactamente en el Poder Judicial? Ya está en discusión, pero ¿qué está pasando? Y el motivo, por supuesto, de las manifestaciones. Sí, claro. El motivo de las manifestaciones es con relación a los constantes ataques que se han recibido desde Palacio Nacional, así como de la Cámara de Diputados, hacia el Poder Judicial de la Federación. Queremos que la ciudadanía sepa que nosotros, como Poder Judicial de la Federación, somos un poder independiente, según la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Legislativo y el Ejecutivo. Y pues ahora se nos pretende coartar nuestra independencia, en este caso económica, pero que afecta. Ahora sí que los bolsillos de todos los trabajadores, somos aproximadamente 50,000 trabajadores a nivel nacional y nos afecta pues en prestaciones y además pues se podría estar afectando incluso, como lo comentaba por ahí una compañera, la impartición de la justicia por el tema de la no creación de nuevos órganos y diversas cuestiones. 15,000 millones de pesos, además de las prestaciones y el salario a los trabajadores, ¿cómo repercutiría a nivel justicia en el país? Bueno, sería pues a lo mejor aventurado adelantarnos a la situación, pero el tema es que si no hay los suficientes recursos, no se habría la posibilidad de abrir nuevos juzgados. Cada cierto tiempo hay necesidad de abrir nuevos juzgados porque cada año o cada, bueno, a diario aumenta la cantidad de asuntos, hay más ciudadanos que promueven demandas de amparo. Entonces es un constante incremento de trabajo y hay que abrir juzgados constantemente. Si no se abren juzgados, las cargas de trabajo van a ser inhumanas, por más que nosotros tenemos jornadas de 14, 16, 18 horas continuas, pues no nos daríamos abasto con ese trabajo. Secretario, buenas noches. ¿En cuál de los 13 fideicomisos que pretende el Congreso de la Unión liquidar está incluida esta partida para la creación de nuevos juzgados, por ejemplo? ¿Qué tal? Buenas noches. En este momento no te puedo dar el dato exacto de cuál es el fideicomiso. Los fideicomisos son públicos, son transparentes. El Consejo de la Judicatura Federal, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene un vínculo en sus páginas para tener acceso a estos fideicomisos y lo que sí sé es que de los fideicomisos que se pretenden extinguir, 6 de ellos afectan directamente de derechos de los trabajadores, derechos adquiridos que no son privilegios como ellos lo mencionan, sino pues derechos de los trabajadores. ¿Ustedes conocen estos 6 fideicomisos? Sí, nosotros los conocemos, claro, y el público los puede ver con mucho gusto ahí en las páginas del Consejo de Judicatura Federal y Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Nos los podría compartir para nuestra audiencia para entonces poder determinar por qué la eliminación de estos 6 fideicomisos en particular a los que usted se refiere tendrían una afectación directa sobre los trabajadores? En este momento no los conozco de memoria, entonces sí habría que hacer una búsqueda en esta página, pero sé que son 6 fideicomisos, como hoy mismo emitió un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal, donde hace alusión a estos 6 fideicomisos. Por ejemplo, yo tengo aquí un comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dan a conocer los nombres de los fideicomisos y lo que contienen. Y leo, por ejemplo, pensiones complementarias para mandos superiores. Supongo que se refiere a magistrados, ministros y jueces. Hay otro que dice también mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces. Supongo que eso tampoco les afecta a los trabajadores. Hay otro más que dice pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Entiendo que esto tampoco afecta a los trabajadores. Aquí, sí, hay diversos fideicomisos como los que usted mencionó. No afectan directamente a la clase trabajadora. En esta ocasión lo que a mí me corresponde como el secretario general del sindicato es defender a la base trabajadora. Yo no puedo hablar ni siquiera por respecto a los fideicomisos que afectan a los altos mandos, pero sí, en particular, sobre todo eso, la infraestructura de Poder Judicial quedaría lastimada bastante por la no creación de nuevos órganos.
Lo que entendemos es que estos fideicomisos apoyan ciertas prestaciones laborales. Entonces, no entendemos cómo usted hace referencia a la construcción de nuevos edificios. Suponemos que eso recae en el presupuesto general del Poder Judicial, que esa es otra cosa que se está discutiendo independientemente de los fideicomisos. Claro, sí, precisamente, en este caso se está discutiendo los fideicomisos, pero también está próximo a aprobarse la ley de ingresos, que también a su vez de la que emana el presupuesto de egresos del siguiente año. Entonces, pues los ataques han sido contra los fideicomisos, contra la ley de ingresos, el recorte al Poder Judicial de la Federación, y nosotros pues lo que peleamos es que el Poder Judicial Federal tiene que ser autónomo, así como ellos lo son, nosotros tenemos que ser autónomos. Sería interesante, secretario, que nos dijera cuáles de estos fideicomisos afectan directamente a los trabajadores. Usted, como secretario del sindicato, entiendo que debería pues conocerlos claramente, si están en contra de la eliminación de estos fideicomisos. Preguntarle también sobre lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que han dicho los impulsadores de esta iniciativa, en el sentido de que no es una liquidación que vaya a afectar los derechos de la base trabajadora y sí la de los jueces, magistrados y otros altos mandos que, pues, se ha demostrado reciben no solamente salarios onerosos, sino también prestaciones muy jugosas. Sí, yo ese tema, pues magistrados, igual insisto, no me corresponde ni me compete a temas. El tema del fideicomiso, sí hay un fideicomiso que afecta directamente una prestación de servicios médicos para los trabajadores, para la base trabajadora. E insisto, aunque no parezca, aunque la ciudadanía no por ahí no pueda dimensionar, el tema de la creación de nuevos órganos y todo eso, pues finalmente sí perjudica tanto a los trabajadores. Quizá pudieran venir algún tipo de ceses, quizá puedan venir muchas cuestiones que sí obviamente van a perjudicar a la clase trabajadora. Es falso, perdón, secretario, la última pregunta. Entonces, lo que señala la partida justamente de Morena, donde ellos dicen que estos fideicomisos que resguardan fondos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales, como ya lo comentaba mi compañera Belén Zapata, sin embargo, no van a respetar los compromisos contractuales y los derechos que ya se hayan generado para los trabajadores. La prestación que le comento de que atañe a los trabajadores está prevista en las condiciones generales del trabajo que nosotros tenemos firmadas. Entonces, finalmente, y este fideicomiso va a extinguir esta prestación, sí nos va a afectar. Es falso que no nos afecte, sí afecta a toda la clase trabajadora. El que se refiere al fideicomiso que se refiere a los apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, hablando de ese. Correcto. Perfecto. Entonces, falso lo que dicen, que se van a respetar los derechos de los trabajadores. Es correcto. Bueno, pues ahí está. Secretario, le agradecemos muchísimo habernos tomado el tiempo para platicar justamente sobre lo que está sucediendo ahí en el Poder Judicial de la Federación. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues ahí la voz de Luis Vizcarra, secretario general de la sección 20 del Sindicato del Poder Judicial.